Hola. Ha pasado mucho tiempo. Soldado Sarbón, soldado Dodoria. Miren a quién tenemos aquí. Es mi primo el retrasado. Ya veo que no has cambiado en nada, Refri. Mi nombre no es Refri. Soy Lord Freezer, el emperador del universo. Sí, el negocio familiar, emperador del universo. La empresa de papi. Por cierto, ¿cómo está el tío Cold? Muerto. Lo siento. Yo no. Lo único que hacía mi padre era limitar mi poder. Ahora soy libre de hacer y deshacer cuanto quiera. Sí, siempre y cuando Goku no se te ponga enfrente, ¿no? ¿Qué acabas de decir? Solo estoy jugando contigo, Refri. Relájate. Por cierto, creo que es hora de ponernos a cuentas, ¿no te parece? Justo estaba pensando lo mismo, Epsilon. Es momento de nuestro clásico combate familiar. Pero esta vez no voy a involucrar a mi hermano Cooler. Ese fanfarrón. Lo detesto. En cambio, voy a elegir a mis propios guerreros. Sabrás que esta ocasión... Algunos favores me deben los guerreros Z. Les ayudé a salvar el universo en el torneo del poder. Ah, sí, algo escuché sobre eso. Fuiste tú... La gota que derramó el vaso en el torneo. Lo olvidaba. Por cierto, gracias por eso. Me ahorraste tener que participar en ese torneo. No te hagas el importante, Epsilon. A ti nadie te invitó porque a nadie le interesas. Realmente es porque les borro la memoria cada vez que vengo a ayudarles a resolver sus problemas, pero está bien. Dejémoslo como tú dices. ¿Estás listo? ¿Sabes quién será tu equipo? Oh, sí. Sé perfectamente quién será mi equipo. Excelente. Espero con ansias nuestro combate. Primo, te veo en el campo de batalla. Epsilon. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2. Y por fin ha llegado el momento que todos ustedes estaban esperando. El clásico, el ya conocido por todos, combate familiar. Pero en esta ocasión va a ser un poco diferente. A petición del primo Freezer, no va a venir Cold, porque al parecer tiene problemas más importantes que solucionar. Y a mi primo no se caen bien, ¿no? Digo, es una familia disfuncional por donde le veas. Entonces el primo Freezer odia a su papá, odia a su hermano, odia a sus primos. Tengo idea porque yo soy una persona feliz. Será porque, no sé, me caí de chiquito. Igual y me pasó como Goku. Me caí de chiquito, me descalabré. Y por eso soy bueno. Corro peligro, si me llego a caer otra vez y me descalabro, ¿me volveré a ser malvado? La verdad no lo sé, pero algo corre por nuestras venas que nos hace malos. Yo no, obviamente. Soy más bueno que el pan dulce. Mírenme, soy un ángel. Pero pues el primo sí está medio deschavetado y él no quiere que participe Cooler, y pues el tío Colt está frito, por decirlo menos. Pero sí, entonces va a ser un combate familiar, pero solamente va a ser entre Freezer y yo. Aquí la situación es complicada, ¿saben? Porque... Bueno, la última vez que peleé contra Freezer no tenía muchos amigos, ¿saben? Solamente tenía su ejército, y todos sabemos que el ejército de Freezer es una bola de debiluchos. Pero últimamente Freezer ha estado haciendo algunos... No sé si decirles amigos, pero se ha ganado algunos favores, ¿saben? Ustedes están enterados, al igual que yo, que él, junto con los guerreros Z, salvaron el universo. Les echó una mano y querramos o no, Goku y los demás le deben una a Freezer. Y casi estoy seguro que se la va a cobrar el día de hoy para que le ayuden a ganarme en este año. En ningún año me gana el primo Freezer, pero este podría ser el primer año que me gane. Si tiene a los guerreros Z de su lado, no lo sé. Estoy casi seguro de que les va a pedir el favor. Por suerte, yo también tengo mi propio equipo. Aunque no sé qué tanto me vaya a funcionar. Bueno, vamos. Vamos a checar qué es lo que resulta el día de hoy. Y pues como siempre, ya sabes que si te gustan estos videos de Dragon Ball y quieres ver más batallas de Dragon Ball Xenoverse aquí en el canal, deja tu like en la parte de abajo, deja tu comentario, comparte estos videos con tus amigos en tus redes sociales, por el WhatsApp, por donde tú quieras. Muchas gracias a todos los que comparten, los que dejan su like, y también muchas gracias a todos los que ven todas las series del canal, no nada más Dragon Ball. Si tú eres de esos que se ven cada video que subimos en este canal y le deja un poderoso like, te ganas mi respeto.
Eres un pro. Eres un crack. Eres un máster del universo. Te mereces todo mi respeto y te voy a hacer... ¡Quítese de la cámara, señora! Estoy hablando seriamente. Y para todos ustedes, una reverencia. Para todos esos rifados que se ven todos los videos del canal, una reverencia. Arigato, gozaimasu. Arigato, gozaimasu. Y pues bueno, vámonos a las batallas del día de hoy. Por supuesto, como líder de mi equipo voy a ser yo, obvio. Como líder de mi propio equipo. Ahora, llega aquí la pregunta difícil. ¿A quién me voy a llevar de equipo? Digo, podría llevarme... podría llevarme a mis colegas de dimensiones alternas. Pero no sé, la última vez... Bueno, es que el Epsilon Super Saiyajin de la selva sí... En las batallas anteriores sí que se rifó, sí que hizo de las suyas. Pobrecito el Epsilon Garnacha. No, no, tú no. Tú no. Entonces me voy a llevar a mi colega Epsiliano de un universo alterno. Me lo voy a llevar. Y como tercer colega del equipo, tengo un excelente amigo, un maravilloso compañero de batallas. Ustedes dirán, Epsilon, ¿pero quién es? Ustedes no lo saben, pero en mis viajes por el universo me encontré con un fulano que vivía en un planeta. Podríamos decir que solo, pero estaba con dos fulanos más. La cosa es que él vivía ahí solito y el pobre no tenía educación, así que yo me tomé a la tarea de educarlo. Le enseñé a leer, le enseñé a contar, a sumar y a restar. Les presento a mi nuevo amigo, Broly. Él me va a ayudar en este combate para que podamos... nivelar un poquito las fuerzas. ¡Velo, velo! Tiene hambre de poder. ¡Ese es mi chico! ¡Véngase, Broly! Ahora, el mendigo primo Freezer. Míralo, desde que se convirtió en Golden. Desde que el primo Freezer se convirtió en Golden, como que se le subió, ¿eh? Como que se le subió. Por eso ya no quiere invitar al primo Cooler. Así que él no. Él no participa el día de hoy. Pero, ay, sus nuevos amigos son íntimos, dice, según él, digo, me ha contado que según él son íntimos y que no sé qué, que hasta lo revivieron de tan agradecidos que estaban en la fregada. Pero bueno, resulta que él tiene como invitados a número 17. Pero no a ese número 17, a este número 17. Oh, sí, oh, sí. A este número 17 es al que tiene de invitado. Y tiene también, adivinen a quién, pues por supuesto. Of course, my horse. Tiene el poderoso Su Majestad Goku. Está lo del lado de Freezer. Yo sé, ustedes estarán diciendo: no, Epsilon, ¿cómo crees? Goku nunca le ayudaría. Pues, no sé cómo lo convenció. Yo la verdad no sé cómo lo convenció. Igual le invitó una cena de lujo. Ya saben que él es el emperador del universo, según él. Igual le dio una cena de lujo y pues, lo convenció. Yo que sé, ¿no? Entonces, vamos aquí al planeta Namek. Namekuseijin, el planeta más destruible de todos. Y veamos a ver qué surge. Ya anhelaba esto, primo. Primo retrasado. Primo retrasado. Ah, me encanta este mapa porque siempre que peleo en este mapa, no se vienen sobres de mí. Pero sí se van sobres de los compañeros y no lo voy a permitir. Oigan, mi pelea es contra el primo Freezer. Yo me voy a ir sobres del primo Freezer. Opa. Primo, ya te vi, primo. Tu pelea es contra mí, primo. Venga. Yo voy a hacerle la lucha para pelear directo contra el primo Freezer. A ver si me dejan. Porque con eso de que luego se ponen... ¡Ah! ¡Ay, mi cuello! Con eso de que luego se ponen locos. Míralo. Venga, primo. Así me gusta que vengas tú directo hacia la boca del león. ¡Goku! ¡No, Goku! ¡También eres mi amigo, Goku! ¡No me hagas eso! ¡Eres mi amigo también, Goku! ¡Yo te ayudo! Sé que no me recuerdas, Goku, porque te borran la memoria cada vez que te ayudo, pero... Yo te he ayudado muchas veces, Goku. Hasta en el torneo del poder te ayudé. Acuérdate que ahí este Jiren se puso loco, maníaco, y se lo llevó este Zamas. Yo te ayudé, acuérdame, como al gancito. No, estoy peleando todo chueco. ¡No, Freezer! ¡Me está robando mi cerebro! Me está dejando tonto, Freezer. Algún hechizo se aprendió. Venga, Broly. Este es mío, Broly. Tú tranquilo. Le acabo de cebar la definitiva, Broly. ¡Ay! Ok. Es hora de ponernos serios. ¡Golden Epsilon! ¡Ay! ¡Ese era mi Freezer! ¿Qué pasó? Ok. Ese era mi Freezer. No sé qué pasó, pero ese era mi Freezer. Goku está todo lleno de vida. Nadie le ha podido hacer cosquillas a Goku. Venga, Broly. Espérense. Esto huele mal. ¿Quién está?
¿Quién está...? Mi yo alterno, mi Epsilon de la selva se está muriendo. ¿Cómo es eso posible? ¿Me dejan pegarle a nadie? ¡No! ¡Se murió! ¡Y van a revivir a Freezer! ¡Van a revivir al loco de Freezer! Vas a ver. Sí te doy, ¿no? Sí te doy. ¡Toma! ¡Toma! ¡No, sí lo revivió! Ahora necesito largarme de aquí. ¡No! ¡Necesito largarme de aquí! ¡Vienen sobres de mí! ¡Vienen los dos sobres de mí! ¡Oh! ¡No! ¡Creo que este combate ya valió, gente! ¡Ah! ¡Me largo! ¡No! ¿Quién está golpeteando aquí? Goku está a punto de morirse, ¿eh? Si tan solo pudiera golpearlo, pero Freezer no me deja. Se está desquitando, Freezer. Freezer se está desquitando, pero veo. ¡Acabo de morir, número 17! ¡No! ¡Me van a matar! ¡No tengo resistencia! ¡Ayuda! Venga, estoy solo contra Freezer. Goku se acaba de morir. ¡Perfecto! Venga, mi equipo se está luciendo. Claro, yo soy el que les baja la vida y ellos nada más los matan, pero... en eso estamos. ¡Freezer se muere! ¡No! No alcancé a llevármelo. Y los dos me robaron a Goku, que yo le bajé casi toda la vida. Y me... bueno, no, de hecho Broly también contribuyó demasiado, ¿eh? De hecho Broly se los llevó a los tres. ¡Válgame, Broly! ¡Eres como un tanque humano! ¡Eres como un tanque Saiyajin! ¡Eres un tanque con patas y pectorales de acero! ¡No puedo creerlo! ¡Me conseguí un excelente amigo para mi equipo, eh! El primo Freezer no supo ni por dónde le llovió. ¡Au! Ok, estoy algo adolorido del combate anterior. Estuvo bastante crítico. Freezer y su equipo están bastante pesados. Lo tengo que admitir. Sí. Están muy, muy pesados. Pero llegó la hora de cambiar de equipo y es aquí donde entra todo lo feo, porque... el equipo que sigue, quién sabe a quién agarrará Freezer ahora, pero yo sé perfectamente a quién voy a agarrar. Alguien que le tiene muchísimo coraje a Freezer. Oh, sí, muchísimo coraje. ¿Y saben por qué? Porque le quitaron el torneo de las manos. Justamente tenemos a Jiren para mi equipo. ¡Oh, sí! Me voy a llevar a Jiren, por supuesto. Alguien más que también le guarda muchísimo rencor a Freezer y a su equipo, obviamente, es Kefla. Odia al universo. ¿Qué les puedo decir? Odia al universo 7. ¿Sí es el 7? ¿Sí es el 7, no? No sé, es que con eso de que yo viajo por todos los universos me pierdo, pero según yo es el 7. Si no, me corrigen en los comentarios, como siempre. Me voy a llevar a Kefla, que también les trae coraje. Es el primo Freezer. Y adivinen a quién se va a llevar. Sí, amigos. Se va a llevar a Goku otra vez. Oh, sí, a Goku otra vez. Pero ¿saben a quién también se va a llevar? ¡A Vegeta! Pero como el primo es bien tramposo, bueno, yo no voy a decir nada porque yo estoy haciendo lo mismo. Se va a llevar a Goku y a Vegeta, pero se los va a llevar fusionados. Porque según llegamos a la conclusión, ustedes no lo vieron, pero fuera de cámaras platicamos que si llevabas a dos personajes fusionados, contaban como uno nada más. Entonces, bueno, yo por eso llevo a Kefla. Él se va a llevar a Gojita-sama. Y también adivinen a quién se va a llevar. Sí. Así como lo escuchan, Freezer se ganó el favor también de Bills. De Virus-sama. ¿Por qué? Porque número uno, les ayudó a ganar el torneo del poder. Número dos, lo convenció también que dizque le iba a ser el banquete más delicioso del universo. Según Freezer. Mi único consuelo es que si me ganan, después de que Bills pruebe la comida de Freezer, lo va a matar. Porque yo conozco a mi primo y sé que no sabe cocinar. Pero venga, primo, a ver qué tienes. ¡Demuéstrame! Esta vez me voy a poner serio desde el principio. Porque Freezer me las va a pagar. Después de lo que pasó la última vez, no lo voy a permitir. No me vuelvo a confiar del primo Freezer. ¿Quieren? ¿Me lo sueltas tantito? Ese es mío. Permíteme, Jiren. Siempre que están peleando con otro, ¿no se dan cuenta que es como que medio difícil pegarles? Ahora sí está sencillo. Ahora sí le di. Ya lo pesqué al primo Freezer. Una vez que lo pesque y que nadie me interrumpa, me lo voy a llevar lo más lejos que se pueda para... No, ¿Vince eres tú? ¿Qué estoy haciendo? Estoy gastándome toda la resistencia, lo bestia. No sé por qué estoy haciendo eso.
Venga, eso, Freezer. Venga, Freezer. Venga, Freezer. Uy, Freezercito. ¿Cómo te lo cuento, Freezer? ¿Cómo te cuento, Freezer, que te estás acabando la resistencia nada más a lo baboso? ¡Ay, no le pude romper la resistencia! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Ahora sí. ¡Ay, no estoy pudiendo! ¿Por qué? ¡Ay, no, Freezer! ¡No me sale el combo que quiero que me salga! ¿Por qué no me está saliendo? ¡Ahora sí! ¡Ea! Eso es lo que yo quería. ¡Venga! ¡Ahora sí te vas para allá! Ese hacía mucho que no hacía... ¡Tómala, hombre! ¿Se fijan que cuando me pongo serio, el primo Freezer se hace caca? ¡Primo! ¡Primo! ¿Primo? ¿Kefla? ¿No puede ser? ¿Kefla? ¿Estás muerta, Kefla? ¿Cómo crees, Kefla? ¡No! ¡No! ¡Goyita! ¡Goyita Sama! ¡No me hagas esto, Goyita Sama! ¡No me hagas esto, Goyita Sama! ¡Venga! ¡Este Goyita Sama también es bien desesperante! ¡Ah! ¡Con que sí, eh! ¡Ahora, venga! ¿Te vas para allá a volar? ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo no! ¡Sí, cómo no! Es más, mira, me voy a poner más serio todavía. ¡Más serio! ¡Más serio todavía! ¿Freezer? ¿Freezer? ¿Te levantaste, Freezer? ¿Acaso usas levantar? ¿Quién me viene a atacar? ¿Quién me está viniendo a atacar? ¡Oh, sí! El dios de la destrucción. ¡Y Goyita Sama! ¡Ay, los dos! ¡Ay! ¡Ay, Jojutla! ¡Ay, Papantla! ¡Tus hijos vuelan! ¡No! ¡Suéltenme! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Jiren! ¡Kefla! ¡Auxilio! ¡Me persiguen dos dioses y tratan de asesinarme! ¡No! Ok, vamos a hacerlo así. Creo que Bills ya se distrajo, ¿eh? Goyita es mío. Goyita Sama es mío. Ven. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! Me acaban de matar a Kefla otra vez. Vamos a perder por culpa de Kefla. Vamos a perder por culpa de Kefla. 15 segundos, 16 segundos. Kefla se murió dos veces. Kefla se murió dos veces y no logro derrotar a Goyita. ¡A la villa! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No voy a poder! ¡No vamos a ganar esto! ¡No vamos a ganar! Perdimos. ¡Perdimos! Elegí mal a mi equipo, no puede ser. ¡Sí! ¡Tu equipo perdió! ¡Elegí mal a mi equipo! ¡No debía haberme traído a Kefla! ¡No debía haberme traído a Kefla! ¡No! Y a Jiren tampoco, digo, no puedo creer que Broly mató más que Jiren. Bueno, digo, tiene sentido. Broly también está muy poderoso, ¿eh? Broly también está muy poderoso. Imagínense ustedes, si Broly hubiera ido al torneo del poder, ¿qué dicen? ¿Quién hubiera ganado, Broly o Jiren? Tomando en cuenta que Broly le metió una paliza a Goku y a Vegeta transformados en Super Saiyajin Blue, igual que Jiren, ¿eh? Le hicieron los mandados. Y eso hablando después del torneo del poder, no sé, déjenme abajo en los comentarios sus conclusiones macabras. ¿Quién habría ganado, Broly? Oye, es una buena pregunta, ¿eh? Algún día recrearé ese combate. Pero de momento, Jiren y Kefla fue una mala decisión. Una malísima decisión. Vamos, empates. Un combate y un combate ganado. Uno Freezer y uno yo. Ok. Este es el desempate, primo. He traído mis mejores ropas para este combate. Espero que estés listo para lo que viene. Vete a volar por allá. ¿Qué ataques tengo? Superguardia, baile de mente, combo orín. Combo orín. Hacía mucho que no veía ese ataque. Pero es muy divertido. No, pero ni siquiera le atinas, Epsilon. ¿Qué está pasándote? Venga. No, no, no tengo ki. No tengo nada de ki para lanzar ataques. Y yo tratando de lanzar ataques. ¿Cómo ven a Epsilon tratando de lanzar ataques sin ki? Okay. Vamos a hacer esto fácil, rápido, sencillo con el primo. Vamos a tratar de gastarle la resistencia. No, pero... Lo malo de tener super golpes, güey. Hay veces que son tan inútiles los super golpes. Pero mira. No, este no era el ataque que yo quería sacar. Este no era el ataque que yo quería sacar. Estoy muerto. Estoy fritísimo. Fritísimo. Uy, no. Por poco, ¿eh? Por poquito sí me reventaba el primo. Oh, no, los super golpes. No me acomodo peleando con super golpes. ¿Y por qué te los trajiste, chico? No sé, quería calar algo diferente. Ahí está, mira. Ahora sí me salió. Ahora sí me salió. Qué bueno. No bajo así la gran cosa. Pero. Pues algo es algo. ¡Uy! ¡Uy no! ¡Uy no! Me estoy quedando callado de tanta concentration que traigo encima de mí. De tanta concentration que traigo encima de mí. No, está frito el primo, ¿eh? Está fritísimo. Ahí lo tengo medido. Lo tengo medido. Toma, toma, toma. Venga. Un poquito más de aquí.
Omega, se descubrió. Se descubrió el primo. ¡Ea! Buenísima, le gané y con puros super golpes. Ni siquiera me traje mis mejores trapos, pero ni siquiera soy tan fuerte así. De hecho, tengo resistencia así limitada, ¿eh? Mi resistencia es muy limitada. No sé si se fijaron, pero tengo nada más como 4 cuadritos de resistencia. Me la complicó con 4 cuadritos de resistencia. Pero al final, sucumbió el primo, como todos los años. En tu cara, primo. Ay, ya verás, hiciste trampa. No hice ninguna trampa, primo. Es más, en la batalla final hasta me quité mi buena ropa nomás para darte un poquito de ventaja. Ya verás el próximo año, Epsilon, no te lo voy a permitir. ¿Y qué? ¿Me vas a acusar con tu papi? Oh. Como sea, primo, fue un buen combate. Tienes mi respeto, primo. Te has vuelto mucho más fuerte. Tengo que decírtelo, te lo acepto y te lo reconozco. Fue un buen combate, primo. Nos vemos el próximo año. Y como siempre, amigos míos, si les gustó el video, ya saben, apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. No cuesta absolutamente nada. Apoyen estos videos para que sigamos subiendo más de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Algo que decir, primo? ¡Cállate! Ok, está bien. Está sentido el primo. Usted tranquilo. Está sentido porque la tuvo en sus manos por primera vez. Este es el primer año en el que me gana una batalla. El primer año que me gana una batalla, y eso por sus nuevas amistades. Porque si no fuera por los favores que le debía a Goku y los demás, ¿eh? ¿Quién sabe qué arrastrada le habíamos metido al primo? Pero está bien. Fueron combates bastante parejos. Así que respetable. ¡Respetable, primo! ¡Cállate! Sí. Como sea, amigos, gracias por ver este video. No se pierdan los demás videos del canal, todas las demás series, denles una oportunidad. Si no eres de los que ven las demás series del canal y solamente quieres ver Dragon Ball Xenoverse, yo te recomiendo que veas todos los demás videos que subimos. Estoy seguro que más de uno te va a gustar. Tenemos más de 1600 videos en el canal. Yo estoy seguro que no nada más los de Dragon Ball te van a gustar. Dale una oportunidad a las demás series, a los demás videos, y verás que encuentras algo que te va a gustar, y te va a gustar mucho. Cuídense, mis hermanos, yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. Ay, aquí no puedo decir adiós, pero ¡chao! Eso se vio muy grosero. Perdón, es que es lo único que puedo hacer ahorita. Se ve muy grosero eso, ¿no? Así como de ¡eh, tú! Tú, ese que va cruzando la calle, toma. primo, toma. Ah, qué caray. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a tomar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Este